Darkness twisting me around. There is nothing I can do. And around the night chokes tight. Parece que alguien me quiere en el hospital. Hola gente, que esto es un nuevo vídeo de Evil Within. Y mira, justo donde habíamos sacado el capítulo anterior, que el capítulo acababa aquí, que pensé que seguía y pum, de repente, capítulo finalizado. Y este es el capítulo 5, que me lió la lengua, joder, Recovecos Oscuros. Así que nada, no voy a perder más el tiempo y voy a entrar en principio a esta habitación de aquí. Que si me equivoco ya son las salas de guardado, esto que te lleva al hospital debe de ser. En estos espejos, aunque... Ah, vale. Hay un diario aquí. Vamos a pillarlo primero. Espera. Antes de pillar el diario. Este maletín igual tiene algo interesante. Vale, lo tengo lleno. Vaya putada. Bueno, putada o bien. A veces es bueno también tenerlo todo lleno. Significa que, oye, que lo llevamos bien. A ver qué pone el diario. Diario de Sebastián Castellanos, marzo de 2005. La mala noticia es que me han asignado un nuevo compañero. Y la buena es que, mira, me dijo que sí. Pero ni siquiera la mala noticia es tan mala. Joseph es un gran detective y formamos un gran equipo. Crimson necesita más hombres como él en el cuerpo y trabajar con él es todo un honor. A veces tengo la impresión de que estamos achicando agua de un bote que tiene un agujero gigantesco en el fondo. Por cada crimen que se resuelve parece que se cometen 10 más. El departamento de policía de Crimson debe proteger la ciudad, pero a veces tengo la impresión de que hay más criminales que ciudadanos honrados. A veces pasa eso. Eso es como YouTube también. Más que youtubers honrados, hay también cada uno por ahí. Que en fin. Y en efecto, vale, parece que podemos saber. Sí. Pues vamos a ir hasta el hospital. No guardaré, pero a lo mejor... No sé cuánto gel verde tengo todo esto. Bueno, ya veré lo que hago. Uy, no aparecemos en la habitación. Pero necesito una mierda. Pues no, normalmente aparecemos en la habitación. Bueno, ¿verdad? Vamos a... A ver cómo está el panorama. Ha pasado un tiempo desde su última visita. ¿Dónde estás? Ah, vale, estás ahí. A ver si tenemos algo de prensa. No. Y aquí parece que no hay ningún cartelito. Vaya, hombre, me habéis decepcionado. Lo que no sé si tengo llaves ahora. Creo que no, pero por si acaso voy a ir a mirar. No vaya a ser. Las llaves en las cuales podemos pillar objetos aquí atrás. A ver... Una, pues sí tengo, vale, pensaba que no me acordaba. Y esto que sigo teniendo al máximo. Y por lo visto puedo recuperarlo, recogerlo cuando necesite, vale, guay, no desaparece. Pues vamos a abrir la de al lado, venga. ¿Le di? No. Esta. A ver, dame algo bueno. Más balas. Joder, y a tope, tío, va. No sé qué tipo de cosas darán, si solo balas o cómo estará la cosa. Pues nada, vamos a ir a la silla esa... A ver si podemos mejorar algo. Pero no sé cuánto gel verde tenía, os lo digo. No estoy grabando de seguido del capítulo anterior. Tampoco hace la hostia que no juego, ¿eh? Como cuando empecé a grabar el capítulo anterior... Vale, 5700, a ver qué puedo hacer. El capítulo anterior cuando lo grabé... Sí que hacía tiempo respecto a los anteriores que no grababa. A ver, en físicas... Pues estoy por mejorar... Bueno, a ver, espera... Quizás mejore la escopeta esta que encontré. Me gusta el daño, tener bastante daño. Así que vamos a meterle crítico. Multiplicador de daño. 3500 y ya me quedé pues sequísimo. Nada, lo siguiente quizás mejore un poco más la barra de salud. O daño cuerpo a cuerpo, que a veces si no tienes nada... Bueno, ya veré, ¿no? Según avancemos ya iremos viendo. Poco a poco vamos mejorando el material. A ver cómo está la cosa. Vale, tengo dos escopetas. Voy a equipar esta, a ver qué tal va. Y bueno, lo voy a dejar así de momento. Vamos a continuar. Por aquí, si no me equivoco. Como siempre. Vale. Pues ahora ya, después de este inicio de capítulo, muy tranquilo, vamos a ver lo que tenemos que hacer.
esa música que siempre nos acompaña en esas salas. Mira, veis, Recovecos Oscuros, capítulo 5. Aquí. Ya se oye algo, tío. Bueno, falta una pierna. Esto al máximo, así que nada. ¿Me puedo? Hostia, oigo algo, tío. ¿Quién eres? ¿Sería un bicho de esos raros? No, tío, no está ahora. Buah, va mal rollo, chaval. ¿Qué cojones? Oh, mierda. Agáchate. ¡Hostia puta! Pensé que me pillaba. Ya desapareció así de la nada, tío. Bueno, vamos a pillar esto. Va paranoias, tío. Supongo que serán alucinaciones o vete tú a saber. Me gusta inspeccionar las salas. Mierda, le di una patada sin querer. Esos enemigos los atrae. En los consejos de mientras carga he visto unas cuantas cosas que no sabía. Las estatuas esas blancas, pues eso, nos dan llaves. Si damos una patada a una puerta de enemigo cerca, los alertamos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí está abierto. ¿No hay nada? No. Pues nada. Ahí está cerrado porque no se puede, ¿no? ¿Qué va? No puedo hacer nada. ¿Qué es eso, tío? Desapareció. Me pongo la escopeta. Si me asalta algo... ¡Debe ser uno de esos invisibles, hijo de puta! El capítulo anterior creo que fue que nos salía uno. Oh, mierda. ¿Pero dónde está? Claro, nos podemos guiar por los objetos cuando se mueven para saber dónde está, pero... Vale, está ahí. Oh, mierda, pero no puedo... ¡Oh, hijo puta! ¿Muerto? Vale, sí, suelta el gel. Hostia. Supongo que está muerto del todo. Qué bichos más asquerosos. Yo no lo voy a quemar, va, voy a confiarme, pero... Hostia, tío, pues como salgan muchos esos enemigos, los odio, ya os lo digo. No me molan nada. Porque... Uf, vas un poco dando palos de ciego. A mí me da un mal rollo este tipo de risas, tío. ¿Qué cojones? ¿Dónde estoy? Aquí no hay nada que hacer, ¿no? No, parece que no. Pues me salgo. Vaya paranoias, tío. Vale. Vamos a continuar, a ver. Un cuadro... Nada. Por aquí. A ver. Vale, vamos. Parece que tengo que bajar. Uf, pues no mola, Sebastián. ¿Aquí hay algo? No, vale. Pero ahora el cristal lo reventé. Vale, a ver. Hostia, me da sensación de que veo cosas y todo, chaval. Sí, se mueve algo ahí, tío. Ah, es una rata, madre que lo parió, a ver. Vale, ah, mira, la maté, tío. Y una llave de estas, hostia, pesada. Claro, me había parecido ver algo moverse. Me digo, nada, ¿será rayada mía? ¿O será el juego, tío? Ya me dejaba muy desconcertado. Y una rata. A ver. Ah, vale, cerillas a tope. Era una rata, tío, que llevaba encima una estatua de la tela. Vale, vamos a cruzar aquí, a ver. Punto de control. Esta puerta que hay un botón, ¿no? Vaya, me equivoco. Cerrado. Necesito una tarjeta de acceso. Vale.
Ahora hay que buscar. Está entre comillas calmada la cosa, eh. Mierda, sí, Samur. ¡Ah, hijo puta! ¡Quítate! ¡Mamón! ¡Muere! No lo dejo ni respirar. Carga. Hostia. La tontería estoy gastando. Bueno. Tengo en el punto, en el hospital, bueno, en la zona de guardado, tengo en la. En la morgue balas de escopeta. Que tenía ahí al máximo y no me dejaba pillar, pues. Ya las pillaré. Esto lo rompo porque veo que nada, deben ser medicamentos. A ver. Ya vigilo cada paso que doy porque no me fío de un pelo de nada, tío. Mira, escopeta, guay. Bueno, solo una. ¿Eh? Vale, no. Voy a cargarla, aunque sea una, anda. Está por ahí. Por ahí parece que nada. Vamos a continuar, pues. Ah, bueno, tengo dos balas en total. Ya tenía una de reserva. ¿Cojones? Oigo algo, tío. ¿Será aquí? Hostia, vea rayada, tío. Su madre. Vamos a ir por aquí a ver. Hostia, me da sensación de que me están persiguiendo y todo, tío. Ahí, mira. Hay alguien ahí, hay alguien. Vaya que sí lo hay. Mira, mira. Va, un hijo puta de estos. ¿Palmó? Creo que sí. Qué mamón, chaval. Me estoy fijando, bueno, ahora. Por ejemplo, me fijo que parece que cuando sueltan el gel es que están muertos. Y si los disparamos a la cabeza y la reventamos, parece que también no se levantan más. Ahora, si les disparamos en la pierna, en el cuerpo, algún sitio así, voy a tope, así que nada, voy a usar. Bueno, aunque sea poco. Pero para no dejarla aquí. La jeringuilla esta. Decía que si le disparamos a las piernas o al torso y caen, se vuelven a levantar. Me he fijado en eso. Pero bueno, eso también, coges una cerilla, los quemas y fuera. Y te los quitas de en medio. Tarjeta de acceso del hospital. Tarjeta de acceso de un empleado del hospital. Tiene manchas de sangre de su antiguo propietario. Sí, bueno, no parece que haya acabado muy bien el hombre. Vale, pues ya tenemos la tarjeta, vamos a usarla. No me molan nada estos enemigos, tío. Aunque me fijo que cuando salen hay muchos objetos de por medio. Parece que es como... para que los detecten. Mierda. Otro seguro. ¡Oh! Míralo donde está. Me falló una bala a lo tonto. ¿Ves? Otro, tío. Claro, es que no se abren solas porque sí. Mierda seca. Con perdón. No tengo escopeta. A ver, ¿la otra escopeta tendrá balas? No, claro, usan la misma munición. ¡Qué huevos! ¿Dónde estás, cabrón? Necesito que se mueva por aquí, a ver. Nada, tío. ¡Ahí está! ¡Ay, cabrón! Sal de aquí, sal de aquí. ¡Oh, puta! Al final me está pillando el cabrón. Cargando, mierda. Joder. A ver si pa... Es que si lo viera, por ejemplo, mover esa silla, le disparaba justo cuando lo estén moviendo. Ya sé que está ahí. ¡Hijo puta! Uf, va jodido, tío. Mamón. Va, 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 va. ¿Moriste? Sí, vale, parece que sí. Uf, qué cabrones, tío. Como los odio. Vale, lo quemé sin querer. Pero bueno, da igual, una cerilla. Supongo que conseguiré más. No creo que por una cerilla ahora no vaya a pasar muy mal, vamos. Aunque ya empiezas a escasear la munición, tío. No tengo munición de escopeta. Bueno, vamos a... Pensé que había oído algo. Es que es importante escuchar, os lo digo. Porque con estos enemigos, tela. Vale, es aquí.
Guay. Vamos a usar la tarjeta. Ok. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Aquí gel verde. Vale, tengo que petarlo, si no nada, tío. Vale. Hostia. Hostia puta. El encapuchado, tío. ¿Qué nos estás observando, mamón? Vale, balas. Bien. Vale, ya está cargada el arma. Me gusta tenerla siempre cargada. Al máximo. Por lo que pueda pasar. Por si luego no puedo cargar o lo que sea. En mitad del combate no me mola. Oye. Hostia, vaya rayada. Punto de control. ¿Y ahora qué? Desapareció la puerta. ¿Eh? Un momento. Dios. Hay un agujero aquí. Bueno. ¡Hala! Me aparece una puerta, tío. A ver qué cosas tenemos por aquí. Hostia puta. Se está quejando, tío. No saltarás de ahí, ¿no? ¿Una grabación? Sí, parece que sí. Asimilación de la conciencia de los sujetos. Los síntomas iniciales muestran un dolor intenso en el punto de inserción del bulbo raquídeo, seguido de hemorragias graduales al dilatarse los capilares. La degradación progresiva del ego genera fuertes tendencias suicidas. Pierden su identidad y puedo moldearlos a mi antojo, pero no ocurre así conmigo. Hay algo que bloquea el proceso. Vale. Seleccionar botón, pulsar, salir. Hostia, ¿y qué se supone? Bueno. ¡Hala, chaval! Lo que me acabo de comer. Joder. Vaya tela, tío. O sea, que supongo que era el otro botón, ¿no? Madre mía, chaval. Uf, joder. Vale, estamos aquí otra vez. Ah, vale, pero hay varios agujeros. ¿Dónde está el que fuimos ahora? A ver cuál era. Aquí otra rayada. Vale, aparece puerta también. Otra más. En diferentes salas. Aquí es la de antes. Voy a ir a esta otra vez. Y voy a darle al otro botón. La grabación ya la hemos escuchado, así que la dejo ahí. Vamos a ver. Aquí. Uf, vale. Ya no se está quejando, ¿eh? Hostia. Vale, vamos para afuera. Mucha sangre veo yo. Aquí no hay ningún agujero más. Vamos a ir aquí mismo. A ver qué pasa. La musiquita que nos acompaña siempre. Mucho dibujito aquí. Joder. Vale, tenemos lo mismo. Vale, sale con una bro... Una flor marchita aquí a la derecha. Aquí una más viva, ¿no? No sé si significa muerte y vida o cómo va esto. No sé a cuál darle. Voy a dar a este y espero que no me pase nada. Uf, vale, vale, vale. Vale, lo hicimos bien. O sea, que significaba vida para mí, ¿no? Y muerte para el otro. Si hubiera dado la marchita, me moría yo. Digo yo, no sé si será así, vamos. Hola, que se sube ahí arriba.
Vale, había otra puerta más, si no me equivoco. Aquí. Hostia, vaya rayada. A ver. ¿Qué se oye, tío? Ah, vale. No llores, hombre. No vas a sufrir mucho más. A ver qué tenemos aquí. Nota de las instalaciones subterráneas. ¡Miente! A su propio hijo, carne de su carne. Me mata. ¿Se ha ido a un lugar mejor? Hipócrita de mierda. ¿Será falso? Sé la verdad. Le conozco como si lo hubiera parido. Quiere castigarme otra vez. Nunca le gustó que estuviésemos tan unidos y cree que se puede usar... Y cree que puede usarlo en mi contra. ¿Se cree que soy gilipollas? Laura no está muerta. Laura. Vale. Vamos a ver. Hostia. ¿Y ahora esto cómo es? ¿Salen engranajes? Pues le di a voleo, tío, totalmente. He tenido suerte. No sé, tío, es que esto es mucho ensayo y error, porque no sé. Hubiera fallado tranquilamente dando al otro lado porque no he visto, no sé, no, que yo sepa ninguna pista por ahí. Por cierto, aquí esto. ¿Qué cojones, tío? La puta, tío. Esto es una ida de olla total, tío, este juego. Vale. Así yo estrecho. Y ya esto que es grande. Mira, 1000, chaval. Mola. He visto a alguien aquí, tío. Hostia, sí, es el colega. Joseph. No sé cómo estoy, pero te aseguro que bien no. ¿Me has traído aquí? Dios, ¿qué ha pasado? Tengo la cabeza como... ¿Cómo? ¿Puedes oír eso? Tenemos que irnos de aquí. ¿Puedes moverte? Sí, sí. ¡Joseph! Joseph está jodido. Curar a tus compañeros. Mantener X, curar acompañante, no consume objetos curativos. Vale, menos mal, mantener. ¡Hala! Ya podía hacerlo así para mí. Claro, claro. A ver, que esto lo vi en la cinemática. No lo voy a dejar aquí. Pues parece que tenemos compañía aquí al colega, que está metido en esta bañera, cuna, llamarlo como queráis. Bueno, parece que no hay nada por aquí. Venga, vámonos ya de aquí. Eso voy a decir yo, vamos, tío. A ver, cositas para pillar. Vale, charco de aceite debe ser esto. ¿Estás conmigo, no? Wow. Un cuerpo vacío. ¿Las taquillas puedo abrirlas? Estas sí. Munición. Nada. Vale, gel. ¿Esta no me dejan abrirla? Ah, vale, ya hacía yo. Aunque no tiene nada, pero bueno. Aquí hay más. Nada. Balas. Bienvenidas sean. ¡Hostia, chaval, hijo puta! Pues este no lo voy a dejar ahí, ¿eh? Lo voy a quemar. No me fío. Vale, al final parece que no estaba vivo. Normalmente cuando están vivos y los quemas, pues chirrían y se mueven. Pero no me fiaba, sinceramente. Uf, cabrón, estabas ahí, vaya sustaco. Bueno, aquí no había nada, como dijimos. ¡Vamos, Joseph!
¿Se oye algo? Hombre, que sí se oye. Espero que no me vea. Vale, ahora vamos, vamos. A ver si me da tiempo a alcanzarle. No te des la vuelta, no te des la vuelta, no te des la... Uf, vale, bien. ¡Toma! ¡Cómetelo! Estos están ahí... ¿Tú tirados? Balas. Más balitas. A ver, ¿cuántas tengo ya? ¡Hostia puta! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Dónde estás, capullo? ¡Ayúdame! Ven para acá. Buah, vea. Ven para acá, había... Antes vi aceite, ¿no? Por eso vine para acá. ¡Que se quemen! ¡Hostia, viene de lujo eso, tío! ¡Relax! ¡Quémate tú también! Vale, hostia. ¡Hostia, vea bueno, tío! ¿Está tocadillo el Joseph? Va, poco era. Uf, chaval. Oye, pues me ha venido la mancha de aceite esa de lujo. Uf, hostia, se levantaron todos, tío. Qué cabronazos. Mira, había aquí un bidón explosivo, que parece ser. Mierda, otra vez sin querer. Si hay alguien ya me hubiera ido. Por aquí no tenemos nada, tío. Bueno, sí, mira. Y esto... Vamos a curarnos y llevárnoslo para no dejarlo aquí. Vale. No me jodas. A la mierda. Otro que se levanta. Toma, tiraco. Quítate. Vamos a quemarlo. Sí. No me dio tiempo, mierda. Ahora ya no se levanta más. Vale, balas, guay. Joder, qué cabronazo, tío. ¿Tú estás bien a tope o no? ¡Pavo! Sí, vale. Es que antes parecía también que estaba a tope y no lo estaba. Vale, balitas. De esto estoy encontrando bastante ahora. ¿Una escopeta? Dos solo. Voy a cargarles ya que estoy. Ahora, la reconexión a red wifi se ha interrumpido. Alguien apagó el router por ahí. Bueno, como no estoy usando nada que tenga online ni nada, no hay problema. Vamos a bajar por aquí. Uf, sangre y ahora oscuridad. Mierda, apago la linterna. Sí, bueno, el candil más que la linterna. Sin darme cuenta. ¿Qué es esto, tío? Parece bastante sofisticada. ¿Por qué habrán colocado una bomba así? ¿Crees que podemos pasar por ahí? Atrás. A ver si puedo desactivarla. Ah, vale, que controlas, eres manitas de esto. Ya me lo veo venir, ahora tendré que defenderlo mientras él la desactiva, verás. Espero equivocarme, tío. Ah, pues no. Vale, guay. Muy bien, eres un manitas, Joseph. Me alegro que estés aquí, oye. ¿Pero qué es ese ruido? Creía que era algo electrónico, pero... ¡No! ¡No! Joseph, después de Connery pensé... No sé qué me ha pasado. No me encuentro bien, pero... Venga, vámonos de aquí. En este lugar pasa algo raro. Sí. Hostia, que si pasa algo raro, tío, y que lo digas. Se le iba la olla a este, ¿eh? Se convertía en un bicho raro, tío. De esos.
A ver, ¿qué me sale? X. Estoy bien, no te preocupes. Vale, pues demuéstrame que estás bien. Vámonos, tío. Escalera. Parecen altas. A ver dónde llevan. Puto hospital, tío. Esto es un hospital, por lo menos por lo que estoy viendo. Así me parece. A ver. Un poquito de luz aquí. Vale, una sala de guardado. Más escopeta, guay. Voy a cargarla para tenerla a tope. Y aquí hay una sala de guardado. Porque nada más que vemos en la música y vemos una puerta con manchas de sangre. En principio parecen estas salas. Vámonos de aquí. Sí, tío. Vale, no hay nada para recoger. Pues voy a ir hasta el hospital. A ver qué pasa. Vale. Hemos aparecido en otra zona. Se ve todo en blanco y negro, tío. Hola, enfermera. Antes de seguirte voy a ver si puedo abrir, que tenía una llave aquí. ¿Qué coño? Voy a aprovechar y pillar balas. Voy a abrir esta de aquí. El verde, supongo. Aunque como vemos todo en blanco y negro, podría mejorar la vida. Lo que pasa es que lo suyo sería mejorar la vida un día que a lo mejor esté tocado, chunguillo, viene una sala de estas y a lo mejor me la regeneran al máximo. No lo sé. En fin, no sé por qué se ve todo esto así ahora. Voy a hacer los pasos típicos. Vale, parece que ahora en el tablón... No hay nada, parece. Y aquí... aquí sí, ¿no? Ahí está. Pacientes aseguran sufrir abusos. Pacientes del psiquiátrico aseguran sufrir abusos. Los abusos solo son la punta del iceberg. Varios pacientes del hospital psiquiátrico Beacon aseguran ser víctimas de experimentos por parte de una agencia desconocida. Uf, ya empezamos con los experimentos y la leche. Vale, esto está abierto. No me dejan ir más rápido. Bueno, no sé, quizás compre la mejora de vida. Ya que estoy, ahora que tengo bastante gel verde, me gusta ir mejorándola porque, como llega un momento en que me den muchas hostias, estará bien tenerla ahí a tope. Capacidades físicas, barra de salud, la voy a mejorar 5000, tío, tengo 15900. Daño cuerpo a cuerpo, como dije antes. Por si tengo que defenderme a puñetazos y recuperación de jeringuilla también, venga, para que me dé más vida. Me quedan 3900. Mejoro mucho el revólver porque lo uso bastante también. Y la escopeta, voy a mejorar la escopeta, va. A ver, capacidad de cargador. Oh, espera, reserva, para poder llevar más munición. Munición de escopeta. Vale, ahí. Granadas, nada, de momento eso no. Mira, cerillas. Agonía, esto es para la ballesta, ¿qué era esto? Virote de arpón. Esto es las armas. Voy a poner esto, tiempo de carga, venga. Porque no le he puesto nada. Y me sobra algo y... vale, me llega las cerillas, pues venga, cerillas. Más cerillas todavía. Yo creo que está bien. Hemos mejorado unas cuantas cosas. Mira, la barra de vida se nota, va subiendo. Recuerdo que en Resident Evil 4, cuando nos tomamos una mezcla de hierba que llevaba hierba amarilla, subía la barra de salud. Y aquí no me deja hacer nada, así que voy a seguir inspeccionando. O sea, ya la enfermera por ahí, quizás hubiéramos tenido que seguirla. Está ahí alguien, tío. No sé si es ella o es alguien diferente. ¿Sí, no? Sí, es ella. ¡Hola, enfermera! No, por ahí no. No. ¿Quién es, tío? ¿Qué me habla? No, por ahí no. No. Esta es mi habitación, por decirlo de una manera. No, por ahí no. Por ahí no, ¿por dónde, tío? Pues no tengo otro camino. No sé quién me habla, tío. No, aquí no hay nadie. No, por ahí no. No. A ver, es que me pasa algo, tío. Muchos pacientes nuevos.
Y ni una sola alma. Qué rayada es esta, tío. Para eso me hacen venir aquí. O sea, ya es la falda un poco hecha mierda, ¿eh? ¿Este espejo será clave de algo? No. Pues nada, lo voy a seguir, tío. Vaya movidas más raras. Hostia puta. ¿Hola? Hostia puta. ¿Qué cojones, tío? Bien. Vale, sí, bien. Bien. Hostia, tío. Esto es un pasillo infinito. Ah, vale. Es el Leslie, tío. No tiene buen aspecto. Cuídese mucho, ¿vale? Bueno. Vale. Voy a guardar, ya que estoy, va. Venga, sí, aceptamos y guardamos.